Hola, ¿qué tal? ¿Verdad que sí? Hola, ¿qué tal, mi gente linda de Las Vegas? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy su Real Estate aquí en Las Vegas. Y bueno, hoy aquí estamos enseñando cómo vender su casa por lo más que pueda. ¿Cuáles son las cosas que debe tener en cuenta a la hora de vender una casa y cómo sacarle ventaja? ¿Cuándo es el mejor momento para vender una casa? Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy en este video. Y bueno, por supuesto, tenemos, mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy su Real Estate hispano aquí en Las Vegas y tengo como siempre a su prestamista de confianza, Elvira Rodríguez, aquí los sábados. Gracias por todas aquellas personas que han estado esperando. Hemos estado tratando de hacer un estudio que nunca habíamos hecho antes. Nos tomó un poco de tiempo porque había que hacer mucho cálculo y mucho análisis. Pero ahí le traemos una conclusión que ojalá le pueda servir mucho, porque de esto se pueden sacar muy buenas conclusiones que puede tomar usted ventaja, porque esto sí le aseguro que muy poca gente ha hecho este análisis que hemos hecho el día de hoy. De hecho, para mí es la primera vez que lo hago y bueno, creo que les va a servir muchísimo. Así que comparta este video, comparta para que otras personas no se pierdan lo que vamos a estar hablando hoy, porque vamos a darle los mejores consejos para vender una casa. Y todo esto vamos a sacar unas conclusiones, como digo, de un estudio que hicimos. Y el estudio que hicimos es, vamos a ver en qué zona o cómo determinar en qué zona las personas están dando más costos de cierre. Así que si usted está comprando y quiere saber, necesita costos de cierre, necesita dinero para que le ayuden con los costos de cierres, pues ya va a ver el análisis que estamos haciendo acá nosotros. Para saber en qué lugares le está dando más las personas, qué por ciento de las personas están dando más dinero, en qué áreas y en qué áreas hay más casas en el rango de precio donde la mayoría de las personas pueden comprar. Entonces manténganse ahí conectados, porque vamos a estar dando esta información lo antes posible. Y Elvira trajo unos regalos para aquellas personas que están conectadas. Ponen tres números del 1 al 75, comparte, le dan like a este video, pues se van a estar ganando un premio absolutamente gratis. Elvira, ¿qué nos traes hoy? Mira, Juan Carlos, el día de hoy está un set de vasos lindísimos, son 20 piezas. También tenemos un set de platos con sus tacitas y sus bowls de 16 piezas, y tenemos lo que se llama un phone stand que se puede conectar en el carro para cuando vayas conduciendo puedes mirar tus direcciones bien, si quieres intermover el teléfono o puedes tomar tus llamadas y puedes mirar quién te está llamando. Ok, entonces vamos al asunto bien rápido. Así que recuerden compartir, comparte, comparte, que el que comparte se va a llevar la mejor parte. Así que sin más, vamos a pasar a un estudio que nosotros hicimos. ¿Cuándo es el mejor momento para vender su casa? Y bueno, producción, estamos listos. Vamos a contar del 1 al 3 y el 1, 2 y 3. Mira, lo tiene. Pasamos para la presentación. ¿Cuándo es su mejor momento para vender la casa? Pero precisamente no era eso lo que quería. Bueno, vamos a ver. Porque lo que quiero enseñarle, creo que lo voy a ver en otro. A ver, producción, ayúdame ahí, pues vamos a salir de la presentación. Mira, a ver, ponme la presentación para ver cuándo es que la quito. Entonces, déjeme quitar acá. Bueno. ¿Qué quieres hacer? No, espérate, vamos a hacer algo aquí. Ok, ahora creo que sí. Entonces, listo. Ahora sí. Entonces, bueno, lo primero que vamos a estar enseñando es, si puede quitarme por favor, producción, el cartelito de arriba, cuándo es el mejor momento para vender su casa. Bueno, esto que están viendo acá es toda la información que hay, que tienen todos los realtors, de cuáles son las estadísticas. Y nosotros podemos tener estadísticas hasta de un poquito más de 10 años atrás. Entonces, vamos a ver en los últimos 10 años cuáles son los mejores momentos para vender su casa. Entonces, aquí, vamos a ponerlo por meses para que lo puedan ver mejor. Y vamos a ver
casas vendidas. So, en los últimos 10 años, sí, desde 2009 en adelante, se ha mantenido, bueno, 2009, 2008 fue cuando empezó a caer el mercado, fue un poco atípico en 100 años. Y esto para muchas personas lo han visto, pero otras personas no saben cuándo es el mejor momento para vender su casa. Así que si usted tiene casa y está pensando en cuándo venderla, le vamos a traer un punto aquí que está de un estudio que hicimos que creo que le va a ayudar mucho a tomar una mejor decisión de cuándo vender su casa. Entonces, bueno, Elvira, aquí estamos viendo que estos son, si ven aquí, bueno, no sé si lo pueden ver porque si lo tienen en el teléfono es muy pequeño, pero dice, esto es todos los precios, casas de familia, todo tipo de construcción y de todo tipo de cuartos y de tamaño dentro de la casa. So, si desde el 2013 en adelante vemos cuáles son los momentos mejores para vender casa, y bueno, hay unos meses que son muy comunes. Por ejemplo, acá donde está el pico, esto close sales significa, no sé si producción me puedes quitar el cintillo de abajo para que puedan ver lo que yo estoy viendo aquí abajo. So, close sale, aquí estoy viendo las casas vendidas. Entonces me va a decir cuáles son los meses donde más se han vendido casas. So, que quiere decir que más personas tienen acceso a más inventario. So, aquí en abril de 2013, mayo, fue cuando más se vendió casa en el 2013. Bueno, después en el 2014 fue mayo el mes que más se vendió. Y el que menos en el 2000 fue en enero. So, casi siempre se va enero, febrero son los meses donde más bajo hay, menos casas en el mercado que se hayan cerrado. Entonces, son las casas que se han cerrado. So, de nuevo, 2015 el más que se vendió fue julio y el menos que se vendió fue en enero de nuevo de 2016. Junio en 2016 fue cuando más se vendió y enero de nuevo de 2017 cuando menos se vende. Vamos de nuevo a 2017, fue en junio de nuevo cuando más se vendió y de nuevo vamos al otro año, hasta el otro año, el 2018, cuando más se va bajando. En junio del 2018 fue cuando más se vendió y hasta enero del 2019 donde más se vendió. Aquí de nuevo estamos viendo que mayo hasta ahora fue el mes que más se ha vendido. Está pasando lo mismo que el 2014, 2013, mayo, fueron los meses que más se vendieron. Pero bueno, si se fijan en la cantidad de casas vendidas, es casi 3.000 y algo, 3.200 por acá, 3.266. La misma cantidad en mayo, se vendió la misma cantidad que en junio del 2018, 3.500, un poquito más en 2017 se vendieron, 3.100, bueno, en mayo de este año se vendió más que en el junio del 2016, 3.099, en mayo de este año se vendió más que en junio del 2015, so, así vemos que hasta ahora se ha mantenido bastante uniforme la forma, la cantidad de casas que están vendiendo y los meses en los cuales se están vendiendo. Cosa que nos dice, bueno, Elvira, explíquenos un poco, ya no, en otra ocasión lo he explicado, pero bueno, para las pequeñas personas que están ahí, explíquenos un poco por qué son estos meses, por qué junio, de mayo a junio, es cuando más se venden y por qué se vende menos en enero, de diciembre a enero, por qué baja así, por qué se comporta igual todos los años de hace 10 años para acá. Bueno, esencialmente nosotros tenemos dos teorías. Número uno es de que en esa temporada ya tenemos el dinero que nos da Uncle Sam. Los impuestos. O sea, ya tenemos el reembolso del dinero. La mayoría de la gente ya hizo sus impuestos. Las personas que empezaron a hacer sus impuestos usualmente se empiezan a hacer en febrero, que viene siendo porque en enero, el 31 de enero es el último día que los empleadores están obligados en dar las W-2. Y entonces, para en febrero o marzo ya empezar a procesar sus taxes, lo cual quiere decir que el dinero empieza a llegar al final de abril, mayo, cuando se empieza a tomar el reembolso.
La otra parte viene siendo las escuelas, Juan Carlos, son muchas personas no quieren sacar a sus hijos un mes o dos meses antes de que termine la escuela. Preferible es de que terminen el año en la escuela donde están antes de hacer un cambio de la escuela para sus hijos. Eso pasa, y aquí las personas son muy de muchas tradiciones y casi siempre se comporta lo mismo siempre todos los años. Mientras tenga dinero de los taxes, pues compro, y ya en diciembre ya como que no hay tanta gente comprando en ese momento. Bueno, son los días festivos, estamos llegando aquí, estamos celebrando Thanksgiving, ya estamos celebrando Navidad, Año Nuevo, la mayoría de la gente no está... Y ya en enero nadie tiene un peso. Así es. Ya casi nadie tiene un peso para comprar, entonces bueno, hay menos gente. Entonces, si usted quiere vender, ya sabe, poner su casa, y más o menos toma un periodo de... estas son casas ya cerradas, toma un periodo de 1 o 2 meses a que se venda su casa. También aquí tenemos el tiempo que demora la casa en el mercado. So, si vamos a Day to the Market, en todos estos años, bueno, en el 2014 el pico ha sido 41 días en el mercado, 48 días en el mercado. En el 2015 el máximo ha sido 43 días en el mercado, en el 2016, estamos viendo que siempre son los mismos meses. Febrero son los que más han durado, porque bueno, imagino que la gente que empezaron en enero pues terminan en febrero, y así casi siempre febrero es cuando más demoran las casas en vender. Pero no es hasta febrero que las personas toman el dinero de sus taxes y empiezan a comprar casa, ¿ves? Son 30 días, 48 días, 43 días es lo que estamos viendo, que es lo que en estos momentos 28 días en el mercado están durando las casas. ¿Sí? So, todavía hay una muy buena, un buen momento. El momento ahora para vender las casas es bien favorable. Pero bueno, vamos a pasar el análisis. Otro datico, el último dato que les voy a enseñar es por dónde está el precio promedio aquí en Cloud County. Y el precio promedio nos está diciendo que está por unos $305,000 de venta de casas en total. Ajá. So, vamos a ver el estudio este. Uy, refresh. El estudio que hicimos. Déjame pasar acá. ¿Qué fue? ¿En qué consistió ese estudio? Bueno, como ven aquí, buscamos varios lugares. Déjame ponerlos todos en la misma posición. Ok, aquí yo creo que es el mejor. So, este le voy a achicar acá y les voy a enseñar el estudio este que hicimos. So, esto que les estoy enseñando acá son 4 lugares que cogimos. Explíquenme, mira, en lo que yo voy haciendo esto. Estos lugares, ¿cómo fue lo aleatorio? Creo, ¿cómo se dice? Creo que sí se dice. Eso yo me voy a trabar hasta yo también. Aleatorio. Aleatorio, dice la producción, ahí me está rectificando. So, sí. Aleatorio. Estos son 4 lugares, si se fijan, tengo diferentes ventanas acá. Donde acá estoy en el northwest, tomé otro lado acá, que es aquí en el triángulo este, nosotros lo decimos el triángulo de las Bermudas acá, que es entre la 95 y el rancho, y también tomamos un northeast, y también tomamos northeast, este es el northeast y este es el medio, como diciendo el medio ahí de... Todo el ejemplo que hicimos fue solamente para en cuestiones de tiempo, para organizar, tomar más ventaja en tiempo. Solamente vamos a estar enseñando el norte de toda la parte de arriba. So, el Triángulo de los Bermudas, porque es un lugar que está tomando mucho valor. Está este norte acá y acá estamos enseñando el northeast. So, entonces, ¿qué conclusiones y qué fue? ¿Cuál es la razón de la que hicimos este estudio? Si te fijas, ahí tomamos una milla en cada uno de estos lugares y lo que pusimos en el criterio es lo que pusimos en promedio es 30 días en el mercado. So,
Si se fijan aquí, no, disculpa, 90 días, 3 meses. Sí, las casas que se han vendido en los últimos 3 meses. Exactamente, las casas vendidas. Ahí nada más que vamos a ver casas vendidas en los últimos 3 meses, que nos va a dar una idea más profunda de análisis este que queremos. Y casas que han sido entre 200 a 300 mil. Eso es lo que tienen en común todos estos análisis que nosotros estamos viendo. Son casas de familia que se han vendido entre 200 y 300 mil a una milla de distancia, en un área aleatorio. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué resultado nos dio eso. Recuerden, estamos hablando del norte, aquí estamos arriba de Summerlin, aquí estamos en un área que está promedio, acá esta área que es un área bastante buena, se quita de Aliante por acá arriba, y el East. Bueno, vamos a ver qué conclusiones llevamos con eso, y ahí sí vamos a ir a la presentación que teníamos. Ahí, como conclusión, déjame, producción, ¿cómo puedo abrir esto un poco más? F5. O toca aquí donde dice presentación, arriba. Yo creo que es que tengo que... Ahí está. Perfecto. Entonces, bueno, este es lo que pasó en el triángulo donde estábamos viendo en el mapa ahorita, y fue el análisis que vimos. Bueno, mira, háblanos ahí y después vamos a ver las conclusiones. ¿Okay? Entonces, mira, Juan Carlos, lo que nosotros miramos cuando estaban haciendo ese análisis es, como tú dices, tomamos una distancia de una milla entre este triángulo y encontramos que en los últimos 3 meses se vendieron 72 casas. De esas 72 casas, sumamos todas las contribuciones que dio el vendedor para los costos de cierre y se sumó una cantidad de $172,000. Sí, porque déjame un momentico antes de que lleguen las conclusiones. Lo que estamos viendo aquí es la cantidad de personas que están contribuyendo en cada una de estas áreas y por cuánto están contribuyendo. ¿A qué cosa es esto de contribuyendo? Vamos a decir que usted está comprando casa, usted necesita costos de cierre. Entonces, vamos a ver en qué área se están dando más costos de cierre. Entonces, por eso hicimos este estudio en diferentes áreas del norte de Las Vegas. Y de nuevo, estas son las conclusiones que sacamos en cada casa. Esta en el triángulo de 95 y Rancho, como 72 casas, mira. Y en total, entre todas las cosas que se estaban dando, pues $172,000. Y déjame explicarle, porque nosotros como Realtor, tenemos acá, por ejemplo, esta es la parte del triángulo, este es donde estamos hablando acá. Podemos ver, si se van, todas las casas que se han cerrado, y podemos ver, como aquí, por ejemplo, esta casa, cuánto contribuyó el seller, el vendedor, al comprador. Miren, este fue $10,500. Sin embargo, este dio $3,000, este otro dio $6,000, este dio $3,500. Y así sucesivamente, este dio $8,000. Algunos no dieron nada, los que ven con cero pues no dieron nada, y entonces están viendo que cómo la cantidad de gente que están dando esas contribuciones. Entonces, por eso aquí sacamos como conclusión, déjame ver, esta es la parte del Northwest, esta es la parte del Northwest, que es donde tenemos que haber empezado. Entonces, bueno, el Northwest, ahora qué hacemos, bueno, estamos en el triángulo, ¿no? Estamos explicando el triángulo. Estamos aquí en el triángulo. Después aquí. Miramos al Northwest. En el triángulo vimos que en una milla habían 72 casas que se habían vendido en ese rango de precio. Y habían contribuido un total de $172,000. Que eso equivale a un 58%. De vendedores dieron contribución, recuérdense ese número, sí, de 72 casas, 42 dieron contribuciones, lo que representa un 58% de que los vendedores dieron contribución. Más. Y en total fueron un total de $172,000. Mucho dinero que se contribuyó para costos de cierre, Juan Carlos. Bueno, ahora vamos a ver en este Northwest, que era donde estaba ahorita, vamos acá, el Northwest es esta área que estamos aquí arriba de Summerlin.
para que tengan una idea en el mapa dónde está. Y cuando vimos los resultados, la misma cosa, vamos a ver cuál fue el resultado. Y vimos quiénes estaban dando contribuciones y quiénes no. Entonces vamos a ver, Elvira, cuéntanos qué fue lo que pasó. En el Northwest, Juan Carlos, hubo menos casas que se vendieron en, o que se cerraron en los últimos 3 meses. Hubo una cantidad de 59 casas. Y en esta ocasión, en las 59 casas, hubo, como puedes mirar, hubo una cantidad más chica de $82,000 que los sellers dieron en contribución en esta, en las ventas de estas casas. Lo cual significó que nada más 24 de 59 contribuyeron o aportaron hacia los costos de cierre. Y aquí notamos algo muy interesante de que las cantidades eran muy pequeñas, ¿recuerdas? Que uno, nada más habían unos pocos que fueron ayudando como el 2 o 3%. Entonces, a lo que nosotros miramos acá es de que nada más el 40% de los vendedores ayudaron a los costos de cierre en esta área. Ahí están viendo que quizás también hay varios factores. Uno puede ser que en esa área también las casas son un poco más caras. Y ahí las personas que están comprando casas en esa área a lo mejor quizás tienen un poco más de dinero y piden menos dinero. Quizás puede ser eso un factor. Eso puede ser uno de los factores. También puede ser que las personas ahí sean un poco más tacañas. No sé. Eso quizás también puede ser eso. Entonces, con este mismo análisis fuimos a, bueno, ese es el triángulo, North Las Vegas en el medio, en el Commerce, y vimos que ahí se vieron 106 casas, se habían vendido, eso lo que quiere decir que en esa área se están vendiendo muchas más casas también. Y están entre el precio de $200,000 y $300,000, ¿verdad, Juan Carlos? Es lo que estamos mirando. Ajá, sí, todos estos análisis han sido con las mismas casas, y entonces ahí se contribuyó con $180,000 por la cantidad de casas que se habían vendido, que representa un 48% de las personas, casi un 50% de las personas aportaron a los costos de cierre. Manténganse por ahí porque les voy a estar diciendo cuál es la conclusión de las conclusiones. Vamos al otro lugar, que es el Northeast, la parte más bien del este. Y Elvira, cuéntame, ¿qué conclusión sacamos ahí? En los últimos 3 meses, aquí, Juan Carlos, se vendieron nada más 27 casas. 27 casas, o hay menos casas a la venta quizás en ese periodo. Si hubiéramos visto casas menos de 200,000 ahí en esa área, pues son un poco más baratitas. Sí, estuvieron un poquito, porque nada más hubo una cantidad de 27 casas, pero lo más interesante es que de entre 27 casas se dieron $64,000 en contribuciones. Aquí notamos que los vendedores estaban ayudando más en fondos, con más fondos, como ya el 3% de la mayoría de los vendedores estaban ayudando hacia los costos de cierre. Significó que 59% de los vendedores ayudaron hacia los costos de cierre en este análisis que hicimos. So, en este análisis entonces, si se fijan en el porciento de las personas que están contribuyendo, aquí en el este y en el triángulo, que fue 58% de las personas, más de la mitad de las personas están contribuyendo con los costos de cierre. So, si usted es un vendedor y quiere, y esta es una de las conclusiones, vamos a estar sacando las conclusiones. Si usted necesita costos de cierre, necesita conocer en qué áreas se están contribuyendo más con los costos de cierre. No todas las áreas se están dando más contribuciones. So, dése cuenta que si usted necesita bastante ayuda, no tiene casi dinero, pues el área, depende el área, es donde más le va a favorecer. Conocer el mercado, dónde me están dando más dinero, pues me voy para esta área porque ahí me están dando más dinero. Lo otro, la tendencia es que nos estamos dando cuenta que los precios, las contribuciones también están subiendo. ¿Ok? Están subiendo los precios de las casas, pero a un ritmo, esta es la otra conclusión, están subiendo a un ritmo más lento. Un ritmo más lento, ¿qué quiere decir? Bueno, específicamente quiere decir que, por ejemplo, en el 2017 las casas subieron de precio mucho más alto que en el 2018, y eso lo podemos estar viendo aquí en esta tabla que tenemos acá. Si vamos a ver a los precios, okay, vamos a ver el precio. En el 2019, desde diciembre, septiembre del 2018, fíjense, porque hasta acá, miren cómo se ha mantenido el precio hasta la fecha. Desde el año pasado,
en septiembre, ya lleva un año que se ha mantenido el precio de las casas de 300,000 y lo único que ha subido son $5,000. $5,000 es lo único que ha subido el precio promedio. So, lo que está subiendo el precio de las casas está siendo menos que lo que las personas están teniendo que contribuir a las personas que están comprando casa. Y entonces los otros días una cliente me llama y me pregunta, bueno Juan Carlos, ¿qué quiere decir esto de un seller market? ¿Cuándo es un seller market? ¿Cuándo es un buyer market? Entonces, usted que nos está mirando ahora, van a saber bien qué cosa es un seller market y un buyer market. Aquí claramente estamos viendo dónde se está convirtiendo de un seller market y esta es la transición. Estas son las cosas que ustedes van a querer notar, cómo estamos cambiando poco a poco. Y no todo el mundo ve estos análisis. No todo el mundo tiene la oportunidad de hacer esta matemática y estos números, esta estadística. Y la paciencia. ¿Ves? Y la paciencia para ver. So, con esto que le estoy diciendo, aquellas personas que dicen, bueno, vamos a esperar a subir un poco más. Aquí está pasando una transición. Y aquellas personas que están esperando y no han vendido su casa, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, va a pasar que si hasta mucha gente me dice, Juan Carlos, cuando yo compré mi casa, yo no pagué por los costos de cierre. Yo tuve que pagar mis propios costos de cierre. Yo también pagué mis costos de cierre. No tuviste la ayuda. Yo compré en el 2013. Tú también compraste en el 2013. ¿Te dieron costos de cierre? No. Pero si yo vendo ahora, ¿cuánto le estoy sacando a la casa? Y esas son las conclusiones que usted tiene que sacar. Sí, no. Me va a decir, no, yo no voy a ayudar porque yo... No, lo que tiene que estar pensando, y esto es lo que pasa históricamente, en muchos de los tiempos, en toda la vida del real estate, hay momentos en que las casas están un poquito más altas y hay un momento donde tú coges la casa más barata. La ventaja del que está vendiendo es que la cogió en un momento más barata y le está sacando dinero a la casa. Correcto. ¿Ok? So, ¿me siguen? La desventaja del que está comprando ahora es que está cogiendo la casa más, un poquito más cara, pero le va a costar quizás menos comprarla. So, las personas que compran en estos momentos quizás les es un poquito más difícil porque las casas están mucho más caras, tú tienes que poner más dinero. Entonces sí vas a necesitar más ayuda y esa es la tendencia. Todavía en este momento, si ustedes están viendo que el 50 y algo por ciento de personas están contribuyendo con los costos de cierre, ¿qué quiere decir eso? Que todavía hay un casi 40 y pico, casi 50% que no lo están. So, si usted vende la casa en este momento, la tendencia como está en esa transición de un buyer market, de un seller market a un buyer market, entonces todavía usted puede darse el lujo de que hay gente comprando, que las casas se están vendiendo bastante rápido y no obligatoriamente tiene que contribuir. Si espera un poco más a como está subiendo, ya está viendo acá, desde el 2018, en un año solamente ha subido $5,000 el precio promedio de Las Vegas. Cuando, por ejemplo, en el 2017, si vamos a enero, necesito que me hagas la matemática ahí, Elvira. Claro. Vamos a buscar enero del 2017, la casa estaba en $239,000. ¿Ok? Uh-huh. Y vamos a diciembre del 2000, o enero del 2018, vamos a ver, la casa estaba en $265,000, $26,000, ¡pum! Ahí es cuando producción tiene que ser, ponle sonido a eso ahí, producción, ponle sonido ahí. Triste, contento, ¿o qué? No, un asombro. Así como un relámpago. Un grillo, yo no sé. Bueno, un grillo, Mario Bros. Eso fue el. So, es un juego, ese es el juego de Mario, pero eso es lo que tiene que sacar. Tiene que darse cuenta. Ahí, esa es la que tengo. Estaba buscando, hombre. Entonces, fíjense ustedes cómo la tendencia va a que el mercado va a coger su nivel. Okay. Y el nivel que está cogiendo es que está subiendo bastante lento, okay. Está subiendo más lento que en otros años y las personas están contribuyendo más. Si hacemos el análisis en el 2017, las personas tenían que dar dinero para comprar
la casa. So, y también pasó, ahí hay un poco atípico porque fue pasó con el tema de los 20.000. Eso fue el 18. 18, disculpen. El tema del... Y entonces la gente... se elevó demasiado el sí, y no, la gente no contribuía tanto. Entonces, ese es el análisis. Aquellas personas que tienen casa en estos momentos y todavía están pensando en que, no, mejor el año que viene porque sube un poco más. Eventualmente va a subir de precio la casa, pero si usted quiere sacarle el mejor momento para vender su casa, es ahora. ¿Y por qué también es mejor momento para comprar? Porque indiscutiblemente cuando usted está comprando casi no tiene que poner nada de dinero para comprar. Sí, porque los costes de cierre lo está dando el vendedor. Entonces, otra cosa que también miramos en el análisis, Juan Carlos, es si usted está en esa área del 58 o del 59% y está en este momento está con la mentalidad de que no voy a aportar absolutamente a nada de los costos de cierre, significa que tiene que reconsiderar, porque eso significa que su casa pueda venderse en menos tiempo. Más tiempo. Va a tomar más bueno, tiempo. Bueno, si no contribuye, pues claro que se va a tomar más tiempo. Y si más tiempo demora, más posiblemente tienes que reportar al final, porque va a haber un momento donde nadie va a comprar si no le ponen los costos de cierre. Y eso es lo que nosotros llamamos buyer market. Exacto. De que la mayoría de los sellers se encuentran en una situación donde están obligados a aportar hacia los costos de cierre. Y eso es como todo. Y como digo, cuando estaba el seller market 2018, seller market, pero bien marcado, seller market, bien marcado. Y cuando digo bien marcado, ya te digo, esto ayudó. Lo que pasó aquí fue un año atípico con el tema de la ayuda a los 20.000. Sí. Pero la persona que pedía costo de cierre en ese momento era por gusto. So, no le daban la casa. Si tú ponías, es decir, que había gente que ponía 5.000 y no lo aceptaban porque otros ponían 6.000 y 7.000. Uh-huh. So, por arriba, estoy hablando del comprador que quería comprar una casa, si no ponía 5.000 o 6.000 por arriba de lo que valía la casa, no alcanzaba esa casa. So, en este momento está pasando completamente lo opuesto. O estamos en esa transición. Conclusiones. Si usted está considerando vender su casa, si usted está considerando vender su casa y está considerando esperar a que suba más la casa, no va a ser tanto lo que va a subir, porque sí está subiendo poquito a poquito, pero va a ser más lo que va a tener que pagar. So, en este momento, quizá usted se puede dar el lujo de esperar un poquito más. Espero 15 días más a ver si una oferta me entra limpia. Ese puede ser un lujo que se puede dar en otro momento. El año que viene, no se lo puedo prometer. En este momento las estadísticas le están enseñando que entre el 45, más de 45 al 58% están aportando los costos de cierre. Y la otra parte también, como dices, Juan Carlos, si usted está en un área donde mucho de los que el vecino está aportando, quiere decir que ahora también usted tal vez tiene que aportar un poco más que el vecino. No, es nada, que si las personas necesitan costo de cierre, porque las casas están bastante elevadas ya en precio, ¿qué es lo que va a pasar? Que si usted no está dando costo de cierre, pues me voy con el otro que me dé los costos de cierre. Correcto, entonces la casa no se vende. Y usted se va a mantener la casa más... ¿Qué pasa cuando la casa lleva más de un mes en el mercado? Pues simplemente las personas piensan, dicen, bueno, algún problema tiene tu casa que no se vende. Entonces, menos personas van a estar viendo tu casa porque son las casas que más se han demorado en el mercado. Entonces, he ahí un problema súper grande, que mientras más tiempo esté tu casa, pues la probabilidad que más personas te vean es menos. Es decir, menos personas van a estar viendo tu casa porque algo pasa con tu casa que lleva 3 meses en el mercado y no se ha vendido. Entonces, eso es una ventaja o una desventaja, mejor dicho, ventaja para los compradores y desventaja para los vendedores que estén esperando más en vender. So, en este momento, el comprador que quiere y necesita dinero y casi pagar nada. Es decir, en estos momentos, con menos de $5,000, a lo mejor, si digo, utilizas un programa de ayuda, y te ayudan con un poco de costo de cierre, a lo mejor con menos de $5,000 hemos podido ayudar personas que compren su casa. Y esa es la tendencia. No todos los casos son igual. También otra cosa que hay que ver es que la persona que necesita de costo de cierre quizás no va a encontrar la casa buena, bonita y barata. También.
¿Me entiendes? So, porque la persona que está buscando comprar su casa, pero yo sí se está viendo porque mi teléfono se ve negro, no sé si es que es mi teléfono. Okay. Okay. Uh-huh. No sé por qué es mi teléfono. So, la cantidad de gente que esté buscando, o sea, si tú quieres buscar la mejor casa en el mercado, pues la idea sería tener tu dinerito guardado. Y bueno, ¿cuánto es el dinero que tienes que comprar? ¿Cuánto tendrías que tener dinero para comprar? Bueno, puede ser entre 10.000 a 18.000 dólares si estás buscando una casa entre los 270 para abajo. Sí. Uh-huh. So, a lo mejor con menos de, con 18.000 puedes comprar una casa así, depende, con 10.000. Pero si tienes, necesitas costo de cierre posiblemente y utilizas una ayuda, pues hemos ayudado con 5.000 dólares la puedes hacer y comprarte una casa. Que de estar rentando, estarías botando muchísimo dinero. Hemos hablado bastante, muchísimo, y vamos a seguir hablando en otro video sobre el tema de la renta de todas las personas que están rentando en este momento. Por eso no atendemos, no ayudamos, es decir, no se oye bien. So, no nos especializamos en el tema de la renta porque cuando tú eres realtor y necesitas clasificarte para la renta, es casi el mismo proceso de para la compra. Sí. Y casi el que no clasifica para comprar, pues tampoco va a clasificar para renta. Entonces tiene que buscarse algún lugar, alguna persona que con un mal crédito o con casi no dinero, porque al final te piden dinero para rentar una casa. También, exacto. La mayoría de las veces cuando usted va a alquilar su casa le van a pedir el primer mes de renta, el depósito que usualmente es equivalente al primer mes de renta, y te piden todavía lo de la limpieza, lo de las llaves, lo de no sé qué tanto te ponen ahí. Y a veces terminas también con $4,000 también para la renta, Juan Carlos. Mira, no sé si esto te lo voy a decir, no lo habíamos consultado, pero antes estábamos almorzando, hace 2 horas atrás estábamos almorzando, estábamos hablando sobre una de las casas de Elvira que la puso a la renta, una muy buena casa que aprovechó y compró en muy buen tiempo. Elvira, no sé si quieres compartir aquí con la gente en cuánto estás rentando, y la persona que te estaba comprando era un inversionista, pero no tenía buen crédito. Y bueno, ¿qué fue lo que hiciste para aquellas personas que, bueno, no tienen? Y esto que hizo Elvira es muy común. Es súper normal en el mercado, que cuando la persona tiene muy mal crédito o se ha mirado en el crédito que ha perdido casas, ya sea con un foreclosure o algo así, de que pidas más de un mes de depósito. Y es muy tradicional que pidan hasta de 2 a 3 meses de depósito, por lo mismo de que no tienes muy buen crédito. Exactamente. Y bueno, como la casa de Elvira era una casa que estaba en Henderson, es muy bueno, estaba en una súper linda área. En una súper buena área, una tremenda casa. Estaba por entre los 2.000 a 3.000 dólares el pago de la casa, de la renta. Bueno, la suerte fue que tuvo una persona que tenía buen dinero y le pagó sin problema esos 3 meses del depósito. Pero 3 meses, si se pone a ver 3 meses de un pago de 2.500 o 2.600 que tenía que dar esa persona, estamos hablando de que esa persona casi que te dio un down payment para comprarse una casa. Sí, me dio casi $8,000. $8,000 solamente por... Y esto es de depósito, esto es seguro. Eso es no la renta todavía. Eso es que si, vamos a decir, que si este hombre le deja la casa sucia a Elvira se queda con esos $8,000. No sucio, pero bueno, en malas condiciones. Destruida, o vamos a decir que se quiera ir y no quiera pagar la renta, bueno, yo que tengo los suficientes fondos para el mes o dos que pueda tener que hacer el cambio. Hacer los cambios. Entonces, aquí se está dando cuenta usted que si usted está rentando y tiene mal crédito, bueno, lo mejor es que nosotros aquí le vamos a estar ayudando completamente gratis. ¿Qué cuesta, Elvira, que yo venga, que si yo tengo problemas con mi crédito, pues quiero comprar casa, no estoy listo todavía, no tengo el dinero y son 50 problemas que no tengo ahora mismo? ¿Qué cuesta para llamarte a ti? Absolutamente nada. La consulta es gratis y es muy buena idea que venga a mirarnos, porque nos podemos dar una idea de cómo podemos ayudarle a mejorar su crédito. También le podemos ayudar a planificarse. Mucha gente tiene tal vez el dinero, pero no tiene el crédito, o tiene el crédito, no tiene el dinero. Y todo se necesita un poquito de planificación, Juan Carlos. Y podemos dar un buen plan para decir tal día y estás listo para comprar. Y este es el problema, que las personas oyen estos videos y se automedican. ¿Cómo es esto de que se automedican? No, ya sé que tengo que tener crédito, ya sé cuánto es lo que tengo que tener de ingreso.
es que son un factor de varias cosas que uno tiene. Son los taxes, son el ingreso, son el crédito, es que si tuviste bancarrota o no, es que si tu trabajo es part-time o no es part-time. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tiempo has estado en el trabajo? Si cambiaste de trabajo o no, todas esas cosas influyen. So, que usted tome ahora, venga ahora a mí y me diga, hey, ya oí este video y ya más o menos tengo una idea de lo que tengo que hacer. ¡No! Porque ahí no tiene un análisis de un especialista en cada uno de estos factores. Enseguida que Elvira vea todo su historial, en dónde trabaja, qué tiempo, cuánto dinero tiene de ahorro, su estado de cuenta de banco, su crédito, se va a dar cuenta. Exacto. Es como cuando usted va a un hospital y le dice al doctor, me duele la barriga o me duele aquí, y el doctor, ¿qué es lo primero que hace? El lector hace así, le saca sangre y entonces ahí pone, dice, bueno, no tiene hepatitis, no tiene esto, no tiene lo otro, y sale, descarta muchas cosas y dice, bueno, lo que tiene tu problema es este. Esencialmente es, nosotros hacemos lo mismo. Eso es exactamente lo que va a hacer Elvira. So, va a ver cuál de, y a lo mejor son muchos, a lo mejor es el crédito, pero ya te va a decir, mira, esto, y muchas personas dicen, bueno, mejor me voy a bancarrota. Mala decisión. No, mejor... Me compro el carro. Me compro el carro porque no tengo para comprar la casa. ¿Qué hizo ahí? Se ahorcó más todavía. Porque comprarse el carro antes de comprarse la casa es uno de los errores más grandes que pueda cometer cuando usted va a quererse comprar una casa. Sin embargo, el carro, mientras más tiempo pase, menos vale. Exacto. La casa, mientras más tiempo pase, más vale. Y esto, por supuesto, es un tiempo largo. No estamos hablando de que usted compre la casa y la va a querer vender a 2-3 años, porque puede ser que aquí a 2-3 años las casas bajaron de precio. Pero en el tiempo largo, y les voy a enseñar aquí una gráfica que yo siempre tengo por aquí guardada, la producción, si me pones por ahí para enseñarle acá, una gráfica que me dice un historial de 100 años del precio de las casas. Y ya la tengo por ahí, producción, si me la puedes poner. So, este historial nos dice, desde 1900 hasta el 2010, que fue cuando se bajó el precio de las casas, si usted se da cuenta, en 100 años, las casas lo que han hecho es subir de precio. Siempre habían sus depresiones. Y aquí se ven chiquitas estas depresiones, porque la depresión que hubo en el 2008 fue la que más bajó el precio de las casas. Historial, sí. Porque las otras depresiones quizás hubo más desempleo, o no sé, puede haber hecho más crisis monetariamente, pero lo que respecto al precio de las casas, esta fue la que más influyó. Y la razón fue porque esta depresión del 2008 fue específicamente por cómo se estaban dando los préstamos. En otras áreas, en otro momento, fue por crisis mundiales de guerra, por crisis económicas mundiales. Esta específicamente fue por el robo y la mala operación. No había ninguna de las agencias del gobierno realmente estaba observando cómo se hacían los préstamos y cuáles eran realmente los requisitos para un préstamo, desafortunadamente. Nadie estaba controlando, porque sí estaban las reglas y sí se sabía cómo tenía que hacerse. Pero nadie, de hecho muchas personas fueron presas. Uf, un montón. Entonces, ser un prestamista en ese momento, o ser un realtor, pero los que más perjudicados fueron los prestamistas, porque fueron los que estaban dando el préstamo. Porque yo como realtor podía vender la casa y el préstamo no era problema mío. Correcto. Pero muchos prestamistas sí hicieron mucho dinero, y como nadie al final le verificaba, le controlaba lo que estaban haciendo, ¡pum! Y todo el mundo estaba ganando dinero. So, eso fue uno de los problemas. Entonces, en resumen, el historial dice que en 100 años las casas siempre han subido, y por lo general, mientras antes los salarios quizás eran de $5 al mes, después subieron a $20 al mes, y así han subido los salarios. También hay una inflación ahí. Y como estamos conversando, Juan Carlos, es muy buen tiempo para las personas que quieren comprar, porque si usted tiene una de las situaciones donde tal vez no califique para los programas de asistencia,
Recuerde, como el vendedor está contribuyendo con la mayoría de los costos de cierre, lo más probable es de que usted nada más necesite ahorrar para lo que viene siendo del entre. Dice aquí Milady, muy bien el tema, pero podrían darle un poquito de agua a Juan Carlos. parece de tanto hablar. Hoy tuve que salir y tenía un cliente. Sí, sí, puede, me busca un poquito de agua. Sí, por favor. Ya no, es que uno se emociona con estos temas. Sí, claro. Dice Gillian por ahí, no dimos ni saludos hoy, Elvira. No, mira, Gillian te está preguntando. No, es que el tema hoy estaba... Está bueno. Estaba bueno, entonces quería... Gillian preguntó si vendiste el lacito. Dice Gillian que si vendiste, es que Gillian hace unos calores que... dije, bueno, hoy hay que ir a decir, mira para eso, ¿no? A lo mejor la ronquera pero está sin lazo. Sin el lazo, sí, te estás enfriando, pobrecito. Dice Gillian, esa es la depresión que tengo yo en el bolsillo. Entonces, bueno, vamos a ver, saludos ahí a Miladis, Gillian, que ya estamos hablando, a Adiel Jiménez, que también está conectado por ahí. Y está entretenido, pero producción, puedes ponernos a nosotros y poner salud. Un saludo por ahí, poner el tema de salud, así que saluden si no han saludado. Mire, yo en la directa y atendiendo un cliente. Dice producción que está atendiendo un cliente en la directa, eso así como es. Claro. Sí, pero mira, fíjate cómo él está en la cabeza con el cliente, que con el saludo nos tapó. ¡Pum! Aquí estoy. Aquí estamos, sí. Producción. Ay, mi madre. Dice, Néstor Luaces también está por ahí conectado. Está Hansel, Milady, Néstor Luaces. ¿Quién tienes por ahí? Alfredo Pérez. ¿Quién más? DJ Candela. DJ Candela está por ahí. A Manuel Molina, tenemos a Gustavo, gracias, tenemos a Gustavo Quechol, también el día de hoy. Dice Ernesto, no rifa todavía, esto está buenísimo, sigue hablando. Oh, parece que le gustaba el tema. Sí, el tema es que, sí, yo creo que ese nunca lo habíamos conversado, Juan Carlos. No, bueno. La verdad que no. Este fue un análisis que hicimos. Porque hay que pensar las cosas, a dónde va el mercado. ¿Qué está pasando en el mercado? Y si usted es una persona que no sigue el mercado frecuentemente, puede ser que pierda dinero. Eso es importante que esté... Déjeme explicarle. Yo, como ustedes que están mirando ahora, soy una persona que aprendo la mayoría de las cosas en YouTube, online, buscando videos, aprendiendo en Google, así como están haciendo ustedes ahora viendo este video, un video educativo en mi casa. Les cuento que yo no pago ni Dish Latino ni ninguna cable de señal porque no tengo tiempo para perder mi tiempo. So, cada vez que yo tengo tiempo libre, yo trato de disfrutar, ver y educarme para poder educar a mis clientes, para poder tener la mayor ventaja para mis clientes. So, con eso le estoy diciendo que cuesta trabajo. No he visto hasta ahora ningún video que hable de cómo está ahora mismo el mercado, y menos en español. Sí, tampoco. Son de 17.500 a 18.000 realtos ahora mismo acá en Nevada. Y no yo nunca he escuchado un tema que diga si estamos en un mercado de vendedor o un mercado de comprador y si estamos aportando junto a los costos de cierre o no. Eso tampoco no se dirige. Eso lo que te está pasando es que ahora si yo quiero vender mi casa, si yo estoy vendiendo mi casa, pues yo la vendo en estos momentos. Porque de aquí a otro momento, ahí tienes que, miren para que tú veas, mira, puedes sacar una matemática que voy a hacer ahí. Claro, rápido, vamos. Cuando usted va a vender su casa, usted va, y esto es como promedio, ¿verdad? No quiere decir que usted se puede vender en 6%, hay personas que dan más y hay personas que dan menos. Usted paga el 6% aproximadamente, la mayoría, en estos momentos, la mayoría de las personas. Y mira, no porque no me crea a mí, producción, vamos, enséñame un momentico acá la tabla que les voy a enseñar ahora para que ustedes vean quiénes son las personas y cuánto es lo que la mayoría de las personas pagan por una cuando están vendiendo una casa. Si usted va, déjame duplicar acá, si aquí nosotros podemos ver todos los real estate, pueden ver cuánto se gana, cuánto se gana por la comisión, ¿verdad?
So, aquí yo puedo, bueno, sí, casi siempre es el 6%, el 6% son 3% para el comprador y 3% para el vendedor. De hecho, déjeme contarle un... Ayer fui un... Era un americano que lleva más de 4 meses, más de 4 meses la casa en el mercado y no ha tenido la primera oferta todavía. Cuando yo empecé a hacer el análisis de cuáles fueron los factores, mucho tiempo, por qué, y me llama a mí, bueno, me llama a mí porque el vecino de él, pared con pared, fue uno de mis clientes que le vendí la casa. No sé si te acuerdas de Manuel Orama, sí. Un cliente de nosotros que es, ya está en una edad avanzada y compró seis casas acá en Las Vegas, y bueno, ese es su retiro ahora, vendiendo sus casas. Ya ese hombre no le hace falta ni retiro ni nada, ¿eh? So, yo le vendí la casa, esa casa, él compró todas las casas que le quedaban alrededor, y yo le vendí la casa en menos de una semana. Bueno, una semana me tomó. Una semana me tomó vender su casa. Como este hombre, que está vendiendo su casa por menos, lleva 4 meses con su casa en el mercado y todavía no lo ha vendido. Entonces yo hice un análisis. Lo primero que me di cuenta, que el realtor que le está vendiendo su casa es de estos que ponen el cartel grande. 1%. Eso es lo primero. Si usted es realtor, y yo me puedo, y yo lo digo por mí, y es una cosa, ojo con esto para aquellas personas, aquellos realtos que están viendo, esto es antiético, no enseñar una casa por el porciento. Pero también a la misma vez todo el mundo es humano. Se imagina que usted vaya a trabajar al casino, donde quiera que sea, y tenga dos estaciones para trabajar. Una le va a pagar 12 pesos la hora y una le va a pagar 20 pesos la hora. ¿A cuál usted iría? Si tiene la opción. Pero usted... No se va a decir, oh, pero no es justo, la gente que pagan 12 pesos la hora también deberías ir a ayudarlo, limpiarle, porque si no se le va a fumar un cochinero. Pero, ¿a dónde usted va a ir? Bueno, pues siempre que haya cupo en el de 20 pesos la hora, pues me voy a trabajar para ahí, aunque tenga que trabajar un poquito más. ¿Ok? Pues lo mismo pasa, aunque sea antiético, si yo tengo 5 casas, hay 5 casas y tengo una persona que le voy a enseñar, y las otras 5 están tan buenas como las otras, tú crees que, bueno, si la casa que esté pagándote menos, pues a lo mejor los realtors no te van a llevar. Y ya te digo, es una cosa que es antiética, pero tiene sentido común y ustedes me cogen la idea, ¿ok? So, aquí voy a poner las personas que ponen menos de 2% en el mercado. Y vamos a ver la cantidad de personas que ponen el 2% menos o que quieren pagar al realtor el 2% o menos. So, ¿al si lo... comprador o a los dos? La mayoría de las veces, aquí es al, se está viendo al comprador, es decir, la que va, pero la mayoría de las veces es la mitad. Usted, escúcheme bien, usted nunca va a quererle pagar más al abogado de tu enemigo más que a tu propio abogado. So, dime, hay personas que dicen, no, porque le vamos a pagar más aquí o menos acá. Si usted paga menos y la persona que recibe menos dinero que la persona que le va a traer, dígame usted. Si tiene sentido eso, que usted esté pagando al abogado de su enemigo más que a su propio abogado. Primero, por eso es que ese hombre dice, no, ese me hizo un open house. Yo le dije, ¿él te ha hecho open house? Dice, sí, él hizo uno, pero no me llegó nadie. Pero yo creo que fue porque no me puso un cartel. Nada más que puso un cartel en la esquina. No puso cartel en la casa. Es que cuesta dinero. Todo eso. Todo eso. Cuesta dinero estar ahí. Cuesta dinero el tiempo que uno dedica a hacer... Todas esas cosas. Aparte, todo el mundo piensa que poner un cartel no vas a poner por cartel, pero tienes que tener una estrategia de dónde poner esos carteles. Y no, es que cada cartel de esos, ¿tú sabes cuánto te cuesta un cartel de esos, mira? No sé. Bueno, cada cartel de esos te cuesta entre $50 a $100. Wow. Y casi siempre, si vas a poner en unos carteles en calles principales, pues estás hablando de que cuando tú pones esa cantidad de carteles, pues tienes ahí como casi $1,000 en las calles. A veces $500,000 en las calles. Entonces, producción, póngame por favor para el análisis que estoy haciendo. So, 2% o menos, eso es lo que puse acá. Y aquí está el resultado. Miren, 320 personas. Para aquellas personas que pagan el 1%, no están solos.
al menos hay 320 personas que ponen de 2% o menos. Pero vamos a ver quiénes dan el 3% más. Y por supuesto, si hay una persona que va a dar más del 3%, yo digo que la mayoría, y se los voy a demostrar ahora, es el 3%. Pero si hay gente que dice, tú quieres incentivar a Realtor para que te traiga más clientes, pues págale más. Y si le pagas más a Realtor, pues posiblemente si uno va a ganar más del 3%, pues incentiva a Realtor, porque al final quien lleva las casas es el Realtor. So, vamos a poner a ver cuántas personas pagan 3% o más, que significa el 6%, ¿verdad? En la mayoría de las casas. So, si pongo 3% más, no sé si ustedes lo pueden ver ahí, déjame aumentar acá. Ahí está. Ahí está. Miren el resultado aquí. 4.082 personas venden su casa por el 3% o más. So, hay personas que venden por más para incentivar al Realtor que traiga a sus compradores. Entonces, si usted quiere vender su casa, esto le da una idea de cuánto debería poner su casa en el mercado. Lo otro que podría ver es cuánto demora la casa, como esta persona. Si una persona, si yo como Realtor no me interesa cuánto voy a ganar de comisión, ¿qué me va a interesar si tu casa está ahí 4 o 5 meses en el mercado? Porque al final el vendedor ya firmó un contrato diciendo que tengo un año para vender. O 6 meses, o la cantidad del contrato. No, pero no solamente eso, porque es estúpido, porque al final, mientras más tiempo pasa, menos la persona le va a querer comprar esa casa. So, es que no le ponen la atención ni le ponen eso porque, como si él atiende a otro cliente que le esté dando más dinero, pues le va a prestar más atención a ese otro cliente que va a estar ganando 2 o 3 veces más. So, esto te da una idea de más o menos en cómo se comporta, y aquí te está dando exactamente números de cuáles, cómo se mueven los números en el mercado. So, voy a repetir de nuevo aquí, voy a poner los de 2 o menos, se acuerden de 4.082, 2 o menos, 320. Ahí pueden ver la diferencia, está bien grande. So, sí es bueno ahorrar dinero, pero la minoría lo hace porque lo que pasa es la cantidad de tiempo. Y voy a ponerle rapidito este de 2 o menos. Resultado. Vamos a ver el resultado. So, si ven el resultado, les voy a enseñar algo curioso aquí para que ya, esto es lo último que les voy a enseñar. Y vamos a pasar a la rifa, porque yo sé que muchos ahí están esperando por la rifa. Y explícanos, Efira, qué es lo que vamos a dar de rifa. Bueno, el día de hoy sí tenemos una buena selección. Tenemos una vajilla de 16 piezas muy lindas con unos... el color negro es un color muy moderno, se ve muy lindo cuando lo pones en tu mesa. También tenemos un set de plato de 20 piezas el día de hoy, entonces también lindísimo. Y tenemos lo que se llama un phone stand holder, donde usted puede utilizarlo para cuando está conduciendo, necesita las direcciones, necesita mirar el teléfono para que no lo tenga en la mano y no vaya a obtener un ticket. Está buenísimo porque lo puede plantar en frente de usted y detiene su teléfono para ya hacer las conversaciones o para... Perfecto. Así que si no ha puesto 3 números del 1 al 75, póngalo, porque en 5 minutos ya vamos a estar empezando la rifa. Así que si no ha puesto su número, pues póngalo ya. Entonces, producción, póngame ahí los números que ya tengo listo esto acá. Eso, aquí, lo que estas casas son las casas, ven casas de 550 mil, esta casa es de 1 millón, esta casa es de 39 mil, esta casa se está vendiendo, y cuando ven esto que se llama AR, es que están activas, son casas que están a la venta. 225 mil. Lo que tienen, ven que los precios son diferentes, pero lo único que tienen estas casas en común es cuánto están contribuyendo al vendedor. Si ven aquí donde dice buyer, ese es buyer compensation, ¿ves? Hay algunos que ponen el 2%, el 1%, hay uno que no quiere dar nada o es un flat fee. So, pero miren lo que tienen en común. Esto que ven aquí dice day on the market, déjame ponerlo un poco más grande. Day on the market. So, miren lo que tienen en común estas casas. So, este ha estado DOM, Day on the Market, 1956 días en mercado. ¿Cuántos días tiene un mes, un año? 365. Mira esta otra, 990. So, estamos hablando casi 3 años. Esta se puso en el 2014 y no se ha vendido todavía.
Esta se puso en el 2016 y no se vendió. Y así sucesivamente. Estas son las cosas que tienen en común estas casas. So, esto te da una idea que quererte ahorrar, y es sentido común que usted se quiera ahorrar dinero, pero mira, estas son las cosas que puede ser que tiene en contra el tener que poner su casa y querer darle menos, incentivar menos a Real Estate, que es la persona que te va a traer el cliente. Y así funciona el negocio del Realtor, trabaja por comisiones. Y aunque no es ético, pero a juzgar ahí a cada cual. Entonces, bueno, vamos ya a pasar. Ya sabe lo que tiene que hacer, ya sabe cuáles son los mejores días del mercado. Vamos a pasar ahora a la rifa. ¿Estás lista, Elvira? Yo ya estoy lista, Juan Carlos. Gracias. Vamos a mirar aquí el bombo. Vale. ¿Tenemos números todavía disponibles? Díceme Gillian, hey, me quedé sin batería, pero estoy en el teléfono de mi esposo. Oh, Gillian, por hacerte esperar. 26. ¿Tenemos 26? Saludos, ¿tenemos 26 hasta más? 26, el número lo tiene vacío. Dios mío, vamos. Ponga 3 números 275, 3 números 275 si no lo pone todavía. Lo tiene vacío. ¿Qué pasa con la gente que todavía no está poniendo sus números? Ponga sus números, porque llegó el momento muy esperado por todos. Ese tiene que tener a alguien. Está doble número, tiene que tener a alguien. El número es el 44. El número 44, ese número sí lo tiene alguien. Yeah. Qué bueno, ese número sí lo tiene alguien. Vamos entonces para acá, Elvira. Vamos a ver, Juan Carlos. ¿Quién tiene? Pongo, comparte, comparte, porque es la hora de ahora de los regalos. Y el que comparte, comparte, recibe la mayor parte. Recuerda que tiene que compartir para ganarse este regalo. Elia Ruiz. Un aplauso para Elia Ruiz. Ahora, yo sé, bueno, ya de hecho una persona se le acabó la batería. Hoy nos pasamos de tiempo, disculpen por la demora que lo hice, pero ya te digo, a veces nos toma tiempo investigar estas cosas y aparte tenemos tiempo también. Hoy tenemos bastantes citas y entre citas y el tiempo para investigar. Elia posiblemente no se encuentre, vamos a ver. Se le acabó la batería. O se le acabó la batería como a Gillian. Entonces, si Elia no está conectado, entonces ponga 3 números. ¿Cómo es? Tiene que decir conteo. Dice Elia, aquí. ¡Bravo! ¡Aplauso, Elia, que está ahí! Ya te estaba dando conteo, hermano. Últimamente no me dejan ni hacer la historia de lo que va a pasar. Pero bueno, lo tengo que hacer porque nos íbamos a dar un regalo más. Así que manténgase por ahí, manténgase por ahí un regalo más. Y entonces, si Elia no estuviera conectado, entonces nosotros hacemos un conteo de 1 a 10 y pum. Y nos tiene que decir qué es lo que va a seleccionar. ¿Qué quiere lo seleccionar? Sí. So, entonces, con el conteo sacamos a otra persona. Entonces, Elia, ¿cuál de estas 3 cosas, los vasos, los platos o el soporte para poner el carro, su celular en el carro? Estamos esperando por Eliab. Eliab, no se me vayan porque todavía tenemos un regalo más. Compartan esto. Y Eliab, tienes que haber compartido. Vamos a chequear que tienes que haber compartido en tu muro o en las demás, en los grupos. Vamos a ver, asistente, a ver, revisen si Eliab compartió ahí. El soporte para el carro. Dice. El soporte para el carro. Mira qué lindo, Juan Miren, Carlos. A ver, revisen si Eliab compartió. Mira.
Elian, mira a ver, si no has compartido, tienes un minuto para compartir. Para que veas cuáles son las funciones de este. A ver si se puede mirar. Creo que tenemos el glare de la ventana. Ah, ahí está. Ajá. Espero, vamos a chequear. Estamos chequeando un momentico a ver si Elías compartió en su muro. Elías, si no has compartido, tienes un minuto para compartir. Elías no ha compartido todavía. Así que Elías, tienes que compartir. Te vamos a dar un minuto, Elías, para que compartas este video. Miren, a ver, déjame saber si Elías. Si Elías no comparte, pues vamos a tener que pasarle este regalo a alguien más. Así que Elías, tienes un minuto, por favor. Comparte este video. Comparte. Está muy lindo, mira. Ya lo tienes, vaya, sería bien. Mira qué lindo está este soporte. Lo puedes poner en el vidrio o en la parte de abajo. Está buenísimo, es un Samsonite. Y recuerda que tienes que una semana para recoger este regalo en la oficina. Tienes que mandarnos, Elías, nuestro número. ¿Todavía no ha compartido? No sé si otra. Elías, ¿compartiste ya? Aquí me sale como que no has compartido todavía. Si Elías no comparte, le vamos a tener que hacer conteo. Bueno, está compartiendo porque él me mandó un mensaje. Ya, ¿Cómo compartiendo? Sí, pero Elías, tienes que compartirlo en tu muro. Tienes que compartirlo en el muro. ¿En el muro? En el muro. ¿En el muro? Bueno. ¿Muro? Yo creo que lo que iba a decir mural. En el muro de Facebook. Tienes que compartirlo. Dice que sí, sí, pero no sale. Bueno, yo digo que en esta ocasión se lo damos. Déjame enseñar a las personas cómo. A ver, ayúdame aquí. ¿Cómo? Déjame. Producción. Ponme acá el video para que vea cómo es que Elías tiene que compartir. Si va a Facebook, acá yo tengo este video. Acá tiene que ir a Realtor. Si quiere toda esta directa, te pone Realtor Las Vegas. Aquí como está ahí, Realtor Las Vegas. Y casi siempre le va a salir de primero. Así como está saliendo. Entonces, cuando ve la directa, vamos a decir que usted abrió la directa. Si me ayuda acá al internet, se hace un poquito rápido. Vamos a decir que usted esté en la computadora, ve la directa donde dice share. Hay varias formas de compartir. Está en grupo, share en la página, si usted tiene página, o en el grupo, o share. Y cuando dice share, te va a salir. Ahí me va a salir en qué lugar lo quieres compartir, en mi Facebook o en el muro. Tienes para elegir ahí. Yo tengo 5 páginas de Facebook, me va a salir en cualquiera. Aquí me está saliendo en mi muro. Lo comparto, le digo post, pum, y ahí acabé de compartirlo en mi muro. Si yo voy a mi muro. Learn something new every day. Si voy a mi muro, veo que ya acabo de compartir esto. Y eso es lo que estamos tratando, Elías, que usted haga. Yo creo que dice Renato, compartí en la pulga y soy Gillian. Entonces. Yo he oído que ella murió. Así es como tiene que compartir Elías. Tiene un aplauso para Elías. ¿Compartió? Sí, ya compartió. Bueno, ahí va. Tenemos otro regalo más. Entonces, digamos, aquí mismo delante de todo el mundo vamos a ver si la persona comparte o no, porque aquí voy a chequear yo quién compartió y quién no ha compartido. ¿Estás lista, Elvira? Sí, perfecto. Entonces, bueno, vamos para el otro regalo, así que ponga su número, comparte este video. Comparta. Ese es el número anterior. Mira. ¿Listo? Listo. Creo que dice Gillian.
51. 51. El 51 lo tiene. ¿Lotería? Lo tiene un lotería. ¿Lotería? Sí, vamos. Lotería. El 51. ¿Quién tiene el 51? ¿Quién tiene el 51? Lo tiene. Vamos a ver. Y ahí viene, ahí viene, ahí viene. Alfredo Pérez. Alfredo Pérez. Alfredo Pérez. ¿Dónde estará Alfredo? Alfredo, vamos a buscarlo. Okay, Alfredo, ¿estás por ahí? ¿Dónde está Alfredo Pérez? Apenas está saliendo. Pero Alfredo, Alfredo, alguien que le escriba un mensaje a Alfredo. Miren a ver si Alfredo compartió y si Alfredo está por ahí. Recuerden que si usted pone conteo, 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 conteo. So, si hay 5 personas que me escriban conteo, pues entonces. Entonces eso quiere decir que ya la señal le llegó a su casa. Así que mira a ver cuántos conteos a ver tenemos por ahí. Alfredo, Alfredo, alguien que le escribió a Alfredo. Ya empezó una persona, Mari, ya puso conteo. Dice Alfredo, espere, aquí estoy. Aquí estoy. Oye, las personas están rápidas. Pero están súper rápidas. Entonces, esto. Bueno, Alfredo. Y Alfredo ya dijo que ya, eran los platos también. Ya está todo Sí, no, pero falta ver si Alfredo compartió. Por favor, revíseme. Revíseme ahí si Alfredo compartió. Vamos a agarrar los platos, mira. Ni modo. A ver, vamos a ver en el muro de Alfredo. Pero son mejor las cosas. Ponme producción. Dice aquí que vive en Los Ángeles. Producción, mira, vamos a ver si Alfredo. Hay que ser justo. Vamos a ver si Alfredo. Alfredo. ¿Alfredo qué? Pérez. Alfredo Pérez. Vamos a ver si Alfredo compartió este del caballo. Sí. Oh, mira qué lindo caballo. Oye, ¿y esto qué? Alfredo no ha compartido todavía en su muro. Así que Alfredo, tienes un minuto para compartir si no has compartido. Si no comparte en la pulga o en su. Dice, ya compartí, pero en tu muro no aparece Alfredo. En tu muro no aparece. Mira, aquí estoy en tu muro. En tu muro. Un muro. ¿Qué cosa es un muro? Mural. En el mural de Facebook, en el muro y ahí. El muro. Muro, la pared. A ver, vamos a ver. Voy a refrescar aquí a ver si ya compartió o no compartió. Alfredo, estoy aquí en tu Facebook y no veo que hayas compartido aún. Ya estoy compartiendo, dice. Ahí está diciendo Néstor, lo haces con conteo, conteo. Vamos a ver, tienes un minuto. Dice que está que ya lo compartió. Pero, tal vez hay una, tienes que hacer refrescar. Voy a refrescar acá, a ver si lo compartió. Refresh. Todavía no me sale en tu muro. En tu muro. Vamos. ¿Cuánto tiempo llevamos? Alfredo, tienes. Vuelvo. Mira, Alfredo, ¿qué tienes que hacer? Mira, tú debes estar viéndolo si tienes en tu. Si eres tu teléfono, lo vas a ver aquí, donde dice share. Ve donde dice share ahí, le das ahí, share. Y te va a salir ahí donde dice write a post. O si es en inglés o español, escribir un post. Ahí es donde tienes que compartirlo, en el post, que ese es en tu muro. So, el primero, si lo tienes en inglés, write a post. Si lo tienes en español, ¿cómo sería en español? Producción. Escribir. So, ¿todavía nada con Alfredo? Creo que sí. Voy a refrescar de nuevo. Ahora sí, ahí compartió. ¡Un aplauso! Ahora sí, entonces Alfredo tiene una semana para ir a recoger tu regalo
Tienes una semana para recoger tu regalo en la oficina. Así que mándanos tu número de teléfono para nosotros darte la dirección de nuestra oficina. Dios mío, esto sí es un workout. Mira, Juan Carlos. A ver, enséñanos, Elvira, que está pesado. Un huevo de, oh my god, 16 piezas. Qué bueno. Y solamente por compartir y pasar un tiempo a aprender cómo está el mercado en este momento, tener la información de primera mano de acá de nosotros. Bueno, ahora sí, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Recuérdense que estamos aquí en esta directa todos los martes a las 12 del día, los jueves a las 12 del día y los sábados a las 3 de la tarde, aquí los sábados con Elvira, por supuesto. Entonces recuérdense que vamos a estar un tiempo, bueno, yo creo que todavía nos queda hasta el próximo sábado, ¿o no? Sí, hasta el próximo sábado, porque vamos a estar dos semanas sin directas, pero bueno, todavía tenemos hasta el próximo sábado, que creo que el martes va a ser el último día después de este sábado. Entonces, porque vamos a tener unas pequeñas vacaciones y que no todo el mundo va a estar en vacaciones, pero sí parte del equipo va a estar en vacaciones. Entonces, por lo cual no podemos tener todo, ¿verdad? O sea, pero van a ser dos semanas pasan volando. Así que aprovechen en esta semana que queda, la semana hasta que viene y parte de la otra, porque después vamos a parar por dos semanas. Así que muchísimas gracias, espero que pase un bonito sábado, que si tiene pensado vender su casa, lo haga lo más pronto posible, porque si no lo veo pagando mucho de costo de cierres, y ya vio que el mercado no está subiendo está constante. Lo constante, está bastante estable, desde hace un año atrás solamente ha subido el promedio $5,000, cuando en 2018 estábamos mirando de 15, 20, 26 mil dólares. Subió del 2017 al 2018. Wow. Exacto. Bueno, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Nos vemos en el próximo programa. Chao, que tengan muy buenas tardes. ¡Chao!